¡Hermanita divertida! ¿Puedo quedarme despierta hasta que papá llegue a casa? Muy bien, me voy. Ven, cariño. Te tengo un regalo por aprender a montar. ¿Qué es? ¡Tada! ¡Mamá! ¡Qué bonito! Uno para cada una. Dime cuál quieres, ¿rosado o azul? Las grandes eligen primero. ¡Este! ¡No! Mamá me dejó elegir primero y elegí este. Kong Suni, Chloe lo quiere. Deja que ella tenga el rosado. No es justo, porque ella siempre consigue todo. No es así. ¿Y qué hay del azul? Te quedaría mucho mejor. Mira. ¡Oh! ¡Wow! Hija, ese color te queda perfecto. Oh, aquí, mira. Oye, tienes razón. ¡Ya te di el que querías! ¡Solo quieres este porque es mío! ¡No, Chloe! ¡Es mío! Kong Suni, Chloe solo quiere parecerse más a ti. ¿Por qué no se lo prestas por un corto tiempo? ¡Pero mamá! Sé que es duro. Debes tener paciencia. Ella es menor que tú. Listo. ¿Mejor? Seiyo, ¿tienes una hermana menor? No, solo soy yo. Tienes suerte. Es más difícil de lo que parece. Siempre tienes que pensar en lo que es mejor para ellas. ¿Sabes qué más? Siempre quieren tus cosas y lloran hasta conseguirlas. Chloe es una niña genial. Puede hacer muchas cosas. Déjame pensar. Oh, sí, creo que tienes razón. Ella hace ruidos extraños. Una vez la escuché maullar, como un gato. ¿Te acuerdas, ello? ¡Eso fue divertido! Y una vez usó las gafas de mi papá. Eso fue muy gracioso. Recuerdo ese día. Rompió mi mejor castillo, mamá. Ni siquiera pude mostrárselo a papá. Oh, cielos, lo siento. Fue culpa mía. Cariño, vamos. Tomemos yogur. Ideemos un plan de reconstrucción del castillo mientras comemos algo. ¿Bueno? En realidad no es tan malo. Afuera lo viejo, adentro lo nuevo, ¿no? Pero me gustaba cómo era. Era realmente increíble. Lo sé. ¿Me ayudas después del refrigerio? ¡Mami! No encuentro mi yogur por ningún lado. Está en la sala. Lo dejé en la mesa para ti. ¡Espeluznante sello! ¡Mami! ¡No encuentro mi yogur por ningún lado! Está en la sala. Lo dejé en la mesa para ti. Cielos, eso no es bueno. Descuida, te traeré otro. ¡Ya no hay más! ¡Es el único que quería comer! ¡No es justo! Oh, cariño, sabes que no lo hizo a propósito. Ya es hora de dormir. ¿Qué tal un chocolate caliente? No, gracias. Solo quería yogurt. Oh.
Suenas un poco triste. ¿Por qué estás así, amiga? Chloe siempre me quita lo que quiero todo el tiempo. Ah, es duro. Lo que necesitas es música. Con su ni enojado está. Y también muy triste. ¡Vamos, chica, levántate! ¡No te dejes deprimir! ¡Oigan todo el mundo! ¡Las manos arriba! ¿Ah? ¡Las manos arriba! ¿Ah? ¿Nada? A veces mi hermanita Chloe me hace enojar. Si ella pudiera entender, se sentiría muy mal. Obtiene lo que quiere, ¿y qué hay de mí? A veces creo que injusto es, ¿y qué puedo hacer? Mami dice que debo ser la hermana mayor. Kong Sun y ayuda a tu hermanita Chloe. Es lo que hace la mayor cuando la necesitan. Pronto entenderé cómo llevarme mejor con ella. Y paciente también seré con Chloe. Parece que se avecina una tormenta. Sí, solo me daré un baño. ¿Estoy asustado? ¡Soy pequeño y rosado! ¡El paseo mágico! ¡Mamá! ¿Ah? ¡Señor Fluffy! ¿Es usted? No, solo soy yo. ¿Me veo diferente? Ah, sí, tu sombra te hacía ver grande. ¿Ah? Vamos a buscarla. Podría estar asustada. Sí, pero está oscuro. Y su cuarto está muy lejos. ¿Cómo llegaremos hasta allá? Encontraremos la manera. ¡Ella nos necesita! Seiyo, haz algo de magia. Como un túnel de hámster o algo así. ¡Listo! ¡Seiyo! ¿Qué te parece? ¡Tu propio auto! ¡Y en tu color favorito! ¡No abre! ¡Tal vez se rompió! ¡Jala la manija! ¡No funciona! ¡Es muy extraño! ¡Veamos! ¡Licencia, por favor! ¡No da risa! Lo siento mucho. No sé qué pasa. No ha sucedido antes. Seiyo, me gusta mucho el auto. Pero tal vez tengas algo más. Tienes razón. ¡Vamos al plan B! ¡Wow! ¡Dale un vistazo! ¡Todos a bordo! ¡Ah,
Bien, aquí va. Bien, no importa. ¿Y ahora qué? ¿Alguna idea? Espera, ¿ya sé? ¿Ponerle ruedas mágicas? ¡Sí, lo sabes! ¡Mi especialidad es hacer que las cosas se muevan! ¡Es perfecto! ¡Gracias! Siempre al volar, los dos nos divertimos. ¡Yahoo! En la noche, estrellas hay. Hay tempestad, no hay que temer. Y vueltas dan todas las ruedas. A salvo en la tienda voladora. ¡Bien, Kongsuni! ¡Bien, Seiya! ¡Te alegra, mi amigo ser! ¡Siempre hay mucha diversión! ¡Vamos ya a aplaudir! ¡Choca esos cinco, sí! En la noche contamos las estrellas. ¡Yahoo! Y cruzamos todo el cielo. ¿Qué estrellas hay? Aún por contar. No hay temor, solo valor. A salvo en la tienda voladora. ¡Bien, Kongsuni! ¡Bien, Seiya! ¡Te alegra, mi amigo ser! ¡Siempre hay mucha diversión! ¡Vamos ya a aplaudir! ¡Choca esos cinco! ¡Kongsuni la valiente! Vuela, vuela, vuela. El sol se pone. Es hora de ir a casa. El ave vuela de regreso al bosque. Aterriza y va hacia su árbol favorito. Está cansada porque pasó todo el día pescando. Y entonces escucha a su amiga la señora lobo. ¡Aú! ¡Aú! Hola, señora ave. Está en casa. No se duerma todavía. Un último juego de las escondidas. ¡Ajá! ¡Pasaste por delante! ¡Estaba junto a mi árbol! ¡Ahora, un juego de la mancha! ¡Vamos! ¡Intenta atraparme! Y juegan a las sombras en la noche bajo las hermosas estrellas durante mucho tiempo hasta que... ¡Oh! ¿Ves eso? ¡Wow! ¡El árbol de tu historia! ¡Imposible! ¡Mira! ¡Está creciendo! ¡Seiya, sácanos de aquí! ¡Rápido! ¡Se está haciendo grande! ¡Sujétense fuerte, chicas! ¡Curvas adelante! Estaremos atascados hasta reparar la rueda. ¿Encenderías la luz de la cocina? ¿Quién? ¿Yo? No temas, Chloe. Estoy aquí a tu lado. Aún me divierto a pesar de que está oscuro. Sé yo. Solo tienes que subir el interruptor. Gran idea. O mejor aún, ¿por qué no lo hacemos juntos? No, gracias, pero estaremos esperando aquí cuando vuelvas. ¡Oh! ¡Espera! ¿Usarás tu magia de nuevo? ¿Qué te parece esto? Podríamos dormir aquí y fingir que estamos acampando. Bien, ¿qué opinas, Chloe? ¿Quieres quedarte? Todos amamos dormir bajo las estrellas. ¿Qué es un poco de lluvia? ¡Es genial! ¡Eso limpia todo! ¡Escuchen eso! ¡Me encantan estos sonidos! ¿Estás bien? No te preocupes. Tengo una gran idea. Espera aquí, Chloe. Hmm.
preocupes. Te protegeré, Chloe. Las tormentas no me asustan. ¡Ajá! ¡Monstruo de cortina! ¡Aquí voy! ¡Hiciste! ¿Ves? Te dije que te protegería. No hay nada que temer, porque nadie asusta a mi hermano.